gente de YouTube, sean bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión les vengo con el top 5 curiosidades de Scott Cawthon, parte 3 y gran final. Comencemos con este gran top. Número 5. Según afirmó Scott por medio de un mensaje oculto en el periódico del final del modo pesadilla en el tercer juego, Freddy, Bonnie, Chica y Foxy solo eran apodos que le dio a los animatrónicos durante el desarrollo del juego y los iba a cambiar, pero los dejó así porque se encariñó con ellos. Número 4. El hecho de que la puerta no se pueda cerrar en el primer juego está basado en una pesadilla que Scott tuvo durante el desarrollo, pues según afirmó en un mensaje oculto en el periódico al final del tercer juego, cierta vez tuvo una pesadilla en la que Bonnie estaba en el pasillo cerca de su habitación, y en dicha pesadilla, Scott intentó cerrar la puerta pero esta no se movía. Según explicó en dicho mensaje, de ahí surgió la idea de que Bonnie y Chica bloquearan las puertas, y que si estas no se podían cerrar, era porque ya algo había entrado en tu oficina. Número 3. A finales de abril de 2015, en su página web afirmó que ahora tiene Twitter, Tumblr y Twitch. Número 2. Curiosamente, en Fighting Sad Freddy's 4, de Final Chapter se puede ver fotos de él y su familia en el pasillo izquierdo. Número 1. Tiene una contraparte hacker, LolZax, que la utiliza para hacer trolls games y la cuenta de este se puede encontrar en Gamehold. Muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu agrado, regálame un like, comparte este vídeo en tus redes sociales, suscríbete si aún no lo has hecho y sé parte del Team Gamey, y si ya estás suscrito activa las notificaciones para que seas el primero en ver mis vídeos, nos vemos en un próximo vídeo, cuídense.